¿Está prendido? ¿Me escuchan? Bueno, como el mensaje es para la clase trabajadora, compañeros, me voy a pasar para allá, me voy a quitar de aquí porque necesito hablarle a la gente. Entonces voy a pasar por acá, porque si no nos vamos a estar aquí. Voy a pararme ahí, necesito hablar con las personas que están trabajando aquí. Bueno, aquí ya me escuchan. Si pueden hacer por favor un círculo grande más hacia atrás para que me escuchen las personas de aquí. Perdón, ¿pueden hacerse el círculo que sea atrás de los trabajadores, por favor? ¿Alguien me puede ayudar con ese tema? ¿Me pueden ayudar con ese tema, por favor? Quiero que los trabajadores tengan la visibilidad porque el evento es para ellos. Entonces, no, nada más que hagan una especie de U, perdón, discúlpenos. Bueno, ustedes me dicen cuando inicio. ¿Ya? Bueno. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Montserrat Caballero, soy la candidata a presidenta municipal el día de hoy por Morena. Como pueden ver, el día de hoy pensamos mucho qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer nuestro arranque, y la decisión que tomamos fue la siguiente. Nosotros, su servidora Montserrat Caballero, viene de la clase trabajadora, sé perfectamente lo que se siente trabajar de noche, y para mí es un orgullo estar con ustedes, porque de ninguna manera la clase trabajadora es débil, y lo estamos viendo una empresa socialmente responsable, y estamos viendo mujeres y hombres que si llevan una faja en su cintura es porque no solo soportan la carga del trabajo pesado de la noche, sino que también soportan la carga de esta ciudad, porque esta ciudad la soporta la clase trabajadora, y nosotros somos y pertenecemos a la clase trabajadora. Decidí no hacer mi arranque de campaña en zona río, muy respetable, y en aquellas colonias, porque mis votos salieron de estas colonias. Yo salí de la clase trabajadora y vengo a representarlos, porque por fin alguien de nosotros, que supuestamente somos las minorías, va a llegar, y va a llegar gracias a ustedes. Yo vengo de una señora que limpiaba casas a mucha honra, y de ninguna manera la clase trabajadora es una clase sufrida. Ni somos sufridos, ni somos víctimas. Somos gente que sale todos los días a trabajar, y el día de hoy yo me siento muy contenta de iniciar mi arranque de campaña aquí, con la clase que me vio nacer, con la clase que represento. Vengo con un pequeño grupo de personas. ¿Por qué? Porque estamos cuidando la cuestión de la salud de todos nosotros. También me da mucho gusto tener a personas del grupo empresarial, porque esta ciudad sale adelante principalmente por la clase de la trabajadora sostenida de la clase empresarial, y nosotros ya nada más nos corresponde hacer la chamba para que ellos sigan dando trabajo a personas como ustedes, y que también, ¿por qué no?, nos mejoren las condiciones económicas, ¿verdad? Porque no estamos aquí porque sí, ¿verdad?, ni porque nos caemos bien, estamos aquí para trabajar. Pero para mí es muy, muy importante hacer ese nexo, hacer ese puente entre gobierno, clase trabajadora y sector empresarial. La cuestión es muy clara. Si ustedes están contentos, sacan adelante el trabajo y seguimos adelante. Y en esta empresa que es socialmente responsable, pues vemos sin duda que tiene las medidas de seguridad. Hay cosas que no nos van a gustar, pero hay cosas que se pueden mejorar. Nosotros, en este horario sobre todo, para mí es el más preocupante. Veo aquí algunas damas, y sin duda lo más preocupante es su seguridad, su economía y sobre todo su desarrollo en infraestructura. ¿Por qué? Porque pasan mucho tráfico para venir a trabajar, una hora en venir, una hora en la que se arreglan y otra para llegar a la casa, y las horas que pasan aquí. También es importante saber que cuando salen, si tienen aquí transporte, qué bueno, pero también las calafias tardan, los taxis tardan, y la inseguridad la vivimos aquí, la economía la vivimos aquí, y por eso aquí con la clase trabajadora decidimos iniciar y romper los mitos de que estamos en contra de la clase empresarial. Vamos a salir juntos adelante,
uno picando las costillas de otros y viceversa, porque yo quiero mejores viviendas, quiero mejor situación de salud y también quiero mejorar el sector empresarial para que empresas como esta sigan mejorando y dando trabajo a gente como ustedes. Porque Tijuana no es solo crimen organizado, Tijuana es trabajo y Tijuana tiene trabajo para todos. No sé cuántas personas como ustedes sean de aquí, particularmente no soy, pero Tijuana nos brinda la oportunidad de ser de donde queremos ser. Y en este caso, pues todos amamos a Tijuana. Tengo acompañada de candidata a diputada por este distrito, si me permiten en unos minutos te doy la palabra. Y estoy muy, muy congraciada de estar con ustedes, de ser su representante, porque yo represento a Tijuana. Y así como me ven, así vamos a seguir siempre. Nos han llamado guarachudos, pero hoy hace frío que nos pusimos tenis, así que venimos a hacer la chamba. Muchas gracias a todos. Me voy a pasar. Gracias. Bueno, definitivamente un aplauso que se escuche para nuestra futura presidenta municipal, pues. Sabemos que ya es de noche o ya de día, pero que ese ánimo y ese ímpetu que nos caracteriza a los trabajadores de Frankwood y que se escuche a tambor batiente. Fíjense que a mí me da mucho gusto, yo me presento ante ustedes. Mi nombre es Sergio Moctezuma, yo soy nativo de Tijuana, pero también hijo de padres que vinieron desde hace un poquito más de 50 años, provenientes de Ocotlán, Jalisco. Así es de que muchos de los que estamos aquí, pues prácticamente es una ciudad muy versátil, porque está conformada por muchos migrantes de diferentes lugares de la República Mexicana, pero me queda muy claro que Tijuana es una ciudad muy noble y muy generosa. Y también a mí me queda muy claro que la empresa Frankwheel, los mejores rines que se exportan a diferentes partes del mundo, son elaborados por manos tijuanenses, y es de esta empresa Frankwheel, ¿sí o no? Porque debemos destacar que aquí se fabrica un producto de alta calidad para empresas reconocidas mundialmente como Mercedes-Benz, como Tesla, como BMW, pero también yo quiero agradecer la gentileza de Juan José Torres, director o gerente de recursos humanos. También destaco mi agradecimiento para Jaime Carrón, quien es el contralor de la empresa. Y también déjenme a ustedes decirles que yo ya tenía la oportunidad de conocerlos, algunos de ustedes, porque hasta el pasado 5 de marzo estuve yo fungiendo como secretario del Trabajo y Previsión Social. Estuvimos muy estrechamente con ustedes, no sé si recuerdan, cuando vinimos aquí a entregar unas grabadoras en el marco del programa Conociendo Mis Derechos y Obligaciones como Trabajadores. ¿Recuerdan esa parte, sí o no? ¿Sí la recuerdan? Bueno, ahora pues prácticamente vengo acompañando a nuestra futura presidenta municipal de Tijuana, y tengan la seguridad que somos personas íntegras, con vocación de servicio, y así como defendimos de manera muy directa los derechos de los trabajadores, pero siempre buscando un justo equilibrio, por supuesto, entre trabajador y empleador. También les comento que me siento muy contento porque prácticamente pues este día arrancamos campaña y nos están dando la patadita de la buena suerte todos los trabajadores de esta empresa de Frankwheel. Así es de que van a contar con un servidor, yo seré la voz de los trabajadores desde el Congreso, y dicen que para muestra basta un botón. Ustedes ya nos vieron haciendo nuestra chamba en diferentes programas desde la Secretaría del Trabajo, programas muy nobles, muy generosos, como el Chamba Móvil, el Defensor del Trabajo, un programa también, recuerden, el de la Feria del Abuelo Artesanal, pues también fue organizado directamente por todo el equipo cuando fungí como secretario del Trabajo, y ahora lo vamos a hacer para elevarlo prácticamente a rango de ley, y que exista en la ley la obligación propiamente de los gobiernos que llegan y de los gobiernos que serán, de organizar este tipo de ferias del abuelo artesanal para ayudar a nuestros adultos mayores, incentivarlos y que vivan del producto de su trabajo. Hay otras propuestas que yo les voy a compartir en su momento oportuno, pero también hago referencia a que su servidor realmente provengo y soy producto del esfuerzo. Mi primer empleo fue a los 12 años, cuando yo estudiaba en la ETI, en la secundaria técnica número 1, aquí por la Lázaro Cárdenas. Yo vendía revistas taurinas los días domingos porque mi padre trabajaba en el entonces toreo de Tijuana.
después también en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana. Así es de que ese dinerito que yo alcanzaba a obtener vendiendo revistas taurinas los domingos, me alcanzaba para durante la semana de mi gasto escolar. Y también les hago mención que su servidor, yo crecí parte de mi infancia aquí en el Murúa, en la calle Guadalquivir, y también viví en el fraccionamiento Torres del Agua. Así es de que conocemos la problemática de este distrito y tengan la seguridad que nuestra futura presidenta municipal tendrá un aliado irrestricto a través de un servidor desde el Congreso del Estado. Cuídense mucho y que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Para no tenerlos aquí en el frío, les comento que nuestro lugar de campaña es valor y amor por Tijuana, porque se necesita valor para salir a trabajar en esta ciudad y se necesita mucho amor para que logremos lo que sigue. Una para muestra basta un botón, las señoritas que están aquí no me van a dejar mentir, las que veo por ahí, que detecto por curvilínea, las que detecto saben lo difícil que es para una mujer abrirse paso en Tijuana, y así como ustedes se abren paso, yo también me lo abro todos los días caminando y sobre todo de la mano de los caballeros, porque aquí vamos a buscar una igualdad. Si me permiten, no se muevan para despedir, me tomo una foto muy rapidísima para representar lo que queremos, que es la clase trabajadora. Entonces doy los pasos y nos vamos. Muchas gracias.